Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este webcast de Casa Asia con el título La cosmovisión de los nómadas de Asia Central y que irá a cargo de Miguel Peiró. Y nada, Miguel, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros y de nuevo compartir tu conocimiento en este tema. Yo solo simplemente me gustaría presentarte brevemente. Aunque muchos de vosotras y vosotros lo conocéis a Miguel, pues nada, simplemente deciros que Miguel es doctor en filología y especialista en antropología lingüística de Mongolia y los pueblos nómadas de Asia Central. Ha sido profesor de las universidades de Sevilla, Oslo y El Cairo y director del programa de investigación etnolingüística mongol del Observatorio del Tíbet y Asia Central de la Universidad de Barcelona. Es autor de numerosas publicaciones académicas sobre el mongol y otras lenguas altaicas de Asia. También colabora mucho con Casa Asia, con conferencias y cursos. Así que, hablando de cursos, comentaros que esta actividad se enmarca dentro del Observatorio de Asia Central de Casa Asia y que la semana que viene iniciamos un curso con Miguel llamado Claves culturales de los nómadas mongoles, un viaje a la cosmovisión de la estepa. Así que os invito a que consultéis toda la información en nuestra web y que si estáis interesados, pues os inscribáis. Yo sin más dilación, Miguel, te paso la palabra que estoy deseando escucharte y imagino que también todas las personas que se han inscrito al webcast. Muchas gracias, Desmín. A ti. Bueno, pues comenzamos, ¿no? Directamente. Este webcast es una presentación, como dices, Yasmín, del curso que empezamos la próxima semana sobre esto que se llaman claves culturales, ¿no?, de los nómadas mongoles y un viaje a la cosmovisión de la estepa, lleva como subtítulo. La idea también es hablar un poco del viaje, ¿no?, porque me gustaría que este curso también pudiera ser un instrumento para viajar a Mongolia y a estos países y también, bueno, cuando vayamos tratando los diferentes temas, pues podemos dar la información concreta de cómo llegar a esos sitios, ¿no?, y cómo, bueno, y dónde están, ¿no?, las cosas que vamos a ir tratando, dónde se encuentran, porque estos países, pues claro, hoy día no viven en una burbuja, ¿no?, sino que se encuentran también dentro de nuestra modernidad y en ese sentido son países muy contradictorios, ¿no?, donde por un lado hay tradiciones muy antiguas que siguen muy vivas y por otro lado ha llegado esta globalización urbanística e industrialista y demás, y eso también ha hecho pues que haya sitios, ¿no?, donde algunas tradiciones se han perdido o se han modificado mucho, ¿no? Bueno, pues me gustaría hablar de eso, de una cosmovisión, que es la de estos pueblos del Asia Central. Y claro, habría que pararse un poco a ver esto de la que es una cosmovisión, ¿no?, y qué quiere decir. Yo entiendo una cosmovisión como literalmente, ¿no?, una forma de ver el mundo. Los seres humanos somos iguales biológicamente, tenemos las mismas capacidades, ¿no?, las mismas posibilidades para pensar, actuar y demás, pero interpretamos el mundo de manera distinta. Eso es lo que se llama la diversidad cultural. El mismo mundo, las mismas necesidades biológicas como seres humanos, de alimentarnos, de tener relaciones, de cuidar a nuestros hijos, todo ese tipo de cosas, sin embargo, lo hacemos de manera diferente. Y esa diferencia es precisamente, ya digo, la diferencia cultural, ¿no? Una cosmovisión es, en el fondo, pues, el resultado de un debate larguísimo durante siglos de una comunidad que comparte un ecosistema determinado y comparte una historia también, unos contactos con una serie de vecinos, de culturas que han llegado, que se han marchado y tal. Y al final eso ha hecho que esa especie de conversación, ¿no?, multitudinaria durante tiempo de esa comunidad, pues haya ido tomando unas formas concretas. En realidad, podríamos decir que es un problema básicamente de comunicación. Bueno, estamos ante una comunidad que comunica entre sí con una serie de claves. En el fondo, ya digo, sus necesidades últimas son universales, ¿no?
pero la manera de llegar a resolver esas necesidades es precisamente lo interesante, ¿no? Lo que es la diferencia cultural. Los antropólogos ponen muchas veces el ejemplo de que nosotros, pues todos los seres humanos, necesitamos comer, ¿no? Y por lo tanto necesitamos llevarnos los alimentos a la boca, ¿no? Pero lo podemos hacer de muchas maneras, en unos sitios con tenedores, en otros con palillos, en otros con la mano derecha. Hay muchísimas formas, ¿no? de hacer, en el fondo, una necesidad común. Y bueno, esta diversidad cultural, pues claro, tiene sus propias claves, ¿no? Acercarse a otra cultura, acercarse a otra cosmovisión, implica pues aprender unos códigos distintos. Hay un peligro siempre para la comunicación entre culturas, y el acto de hacer un curso sobre una cultura es una comunicación con ella, ¿no? También es lo que se llama el estereotipo, ¿no? El estereotipo es imaginar pues una imagen plana completamente de esa cultura, normalmente siempre algo carente, simplista, ¿no? Es algo que nos queda un poco de la experiencia colonial a los europeos, ¿no? Siempre que todo sea distinto de lo nuestro, puede que sea peor, ¿no? Porque por eso es distinto. Bueno, todo ese tipo de cosas. Es decir, que hay que sobreponerse, sobrepasar esa barrera que son los estereotipos. Estereotipos que muchas veces aparecen como positivos, ¿no? Se dice ahí que pueblo más en contacto con la madre tierra, que bien, ¿no? Que ecológico es y tal, pero tampoco es real, ¿no? Aunque sea aparentemente así benévolo, porque, bueno, en el fondo se está diciendo que ese pueblo pues está como atascado, ¿no? En una especie de pasado permanente que no evoluciona, que no cambia, que no tiene tendencias, no sé, contradictorias, ¿no? En su seno, como tenemos nosotros, los occidentales, ¿no? Somos nuestra sociedad muy plural, ¿no? Llena de fuerzas contradictorias, de ideologías, de comportamientos. Y cuando vamos a otras culturas, las imaginamos planas, así como la típica postal esa, ¿no? Que se usaba del turista. Entonces, bueno, vamos a hacer eso, un intento de visión de estos pueblos desde su punto de vista, o sea, intentando pues saltar, ¿no? Esta especie de distancia cultural que tenemos con ellos y pensar, ¿no? Lo más posible desde su perspectiva, ¿no? Y para eso también, claro, pues tenemos que estar atentos a las generalizaciones, a los estereotipos y a todo eso. Voy a poner algunas imágenes para ir concretando este pueblo del que vamos a hablar. Se trata de los pueblos de Asia Central, ¿no? De Mongolia en concreto, pero bueno, lo que digamos también es aplicable un poco al resto de pueblos de Asia Central. Asia Central, bueno, en principio, ¿qué es, no? Pues es un ecosistema, básicamente, es la estepa eurasiática, una extensión enorme de hierba que va desde los bosques de Manchuria, ya casi al lado del Océano Pacífico, hasta la Europa Central, hasta las llanuras de Hungría, de Rumanía, de Eslovaquia, hasta ahí llega la estepa. Es un corredor de hierba que además ha servido durante mucho tiempo precisamente para el contacto, ¿no? Cultural entre los pueblos. La gente se ha movido por esa estepa constantemente en todas sus direcciones y ha ido llevando cosas de un lugar a otro, ¿no? La famosa ruta de la seda que todos conocéis, pues es precisamente una de las cosas, ¿no? Más visibles históricamente de este contacto permanente, de este viaje permanente que hay en la estepa. Y esto de viaje es muy importante, ¿no? En la estepa precisamente, no solamente porque sea una más o menos planicie, ¿no? Que continúa sin muchos obstáculos naturales desde Asia hasta Europa, sino también porque la gente que vive en ella se ha visto obligada a viajar permanentemente. El viaje es una necesidad, una respuesta al entorno ecológico, ¿no? de esta zona del mundo. Así que la estepa es lo que configura un poco Asia Central, ¿no? Hay algunos estados en Asia Central que, por lo tanto, aparecen así más claramente en los mapas, como Mongolia, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, todo esto, pero
Además, hay también territorios que están, bueno, dentro, ¿no? Forman parte de otros estados. Hay zonas de la Federación Rusa que también forman parte del Asia Central en este sentido, porque forman parte un poco de la vida de la estepa, ¿no? Aunque puede ser ya de los márgenes de la estepa hacia el norte. Y también en la República Popular China, pues tenemos territorios como Mongolia Interior o bueno, el Turquestán, ¿no? Oriental, que también, ¿no?, pertenecerían históricamente a estos pueblos, ¿no?, porque culturalmente durante mucho tiempo han vivido de esta forma. ¿Y qué forma es esa? Pues yo digo, es el tema del viaje, ¿no? La estepa es una extensión enorme de hierba, que el terreno no es muy bueno para la agricultura porque no tiene mucha materia orgánica, no tiene mucho mineral, pero no materia orgánica, y entonces es una zona donde no crecen así árboles, sino que todo es, pues eso, como matojos, ¿no?, y hierba. Así que todo esto es un pasto inmenso, ¿no? Dicen que en Argentina ya le llaman así directamente al campo el pasto, ¿no? Pues este es un gran pasto que hay, ya digo, pues que ocupa Asia de lado a lado y una parte también de lo que llamamos Europa. Y bueno, en este territorio, ¿cómo se puede vivir? ¿De qué se puede vivir ahí en mitad de la hierba, sentados mirando el cielo? Bueno, pues se puede vivir de los animales, fundamentalmente, de la ganadería, o sea, del pastoreo, ¿no? Entonces, los pueblos de la estepa han vivido tradicionalmente de esto, de la ganadería nómada. Y esto es precisamente lo que ha configurado un poco su cultura, su forma de ser. Porque la ganadería nómada implica, pues, que tienes unos rebaños que vas moviendo, ¿no?, que se van desplazando estacionalmente buscando nuevos pastos. Entonces, aquí lo que ha habido, pues, ha sido eso, ¿no? Animales, ¿no?, que se podían mover por la estepa, que podían hacer kilómetros andando, y después seres humanos, ¿no?, que iban, pues, cuidándolos, buscándoles el pasto nuevo, si había nieve, quitando la nieve para que pudieran acceder a la hierba, si facilitándoles, ¿no?, la vida, y después, pues, viviendo de esos animales. Las culturas nómadas, pues la forma tradicional de vida en la estepa de Eurasia, pues han tenido siempre esta vinculación con el mundo animal. Realmente de los animales obtenían todo, ¿no?, y se siguen obteniendo en muchos sitios donde no ha aparecido tan fuerte hoy esta modernidad que os digo, ¿no? Y bueno, desde la carne, ¿no?, desde el alimento, la leche, todo lo que se podía derivar de la leche, de mantequillas y cosas de ese tipo. Y luego, pues, la utilización también, claro, de la piel, ¿no?, de los animales para el abrigo, del pelo, incluso de los animales, ¿no?, las crines del caballo usadas para hacer cuerdas, la lana de las ovejas, ¿no?, para hacer también cosas de abrigo. Y esta es, digamos, la situación, ¿no?, así del ecosistema, ¿no?, de la estepa. Esto, claro, ha provocado muchas cosas culturales, ¿no? Ha dado paso a muchas interpretaciones del mundo, a una forma de ver el mundo muy distinta de la que tenemos nosotros. El primer elemento, creo, más importante es que estos pueblos son nómadas, están en viaje permanente. Se asientan durante un tiempo en un lugar y cuando cambia un poco el tiempo y las condiciones climáticas, se mueven a otro lugar con el rebaño, ¿no? Y bueno, entonces imaginaros, nosotros somos una cultura sedentaria, urbana, en ese sentido, ¿no?, donde las ciudades tienen un peso importante en nuestra vida a la hora de todo, de organizar incluso políticamente nuestra sociedad. Y bueno, pues aquí estamos ante un pueblo que está en marcha. Es lo contrario, ¿no?, el sedentarismo y el nomadismo. Eso ya implica muchos cambios, ya los iremos viendo, ¿no?, durante el curso. Por ejemplo, la sensación de no tener una tierra propia, en el sentido de propiedad de la tierra, sino tener siempre una relación como dinámica con la tierra. Uno siempre está llegando a algún lugar nuevo, uno siempre está en marcha, y por lo tanto no hay esa idea del autóctono, ¿no?, y el extranjero, considerado el extranjero como una especie de
bueno, de invasor, ¿no? De alienígena, ¿no? Que aparece de pronto en nuestro confort de un territorio perfectamente delimitado. El nómada, por excelencia, él siempre es extranjero en los sitios que llega, ¿no? Y entonces hay otra visión completamente distinta del trato con los demás, con las otras culturas. Los pueblos nómadas de la estepa no han vivido para nada aislados ahí en mitad de la estepa con sus rebaños, sino que estaban constantemente recibiendo y encontrándose con gente de otras culturas. Se han ido encontrando pues, desde zoroastristas, budistas, taoístas, musulmanes, constantemente todo eso era posible. Y a ellos les daba pues, una especie de talante, ¿no? De tipo bueno, pues, muy abierto, ¿no? Cuando los mongoles, en un tiempo que también veremos un poco durante el curso, montan su imperio mongol famoso, una de sus características es la tolerancia religiosa. Los cristianos se pueden mover perfectamente por el imperio mongol sin ser perseguidos de ninguna forma. Y igual, ¿no? El budismo, el zoroastrismo, todo se puede difundir, ¿no? Durante ese tiempo. Porque los mongoles, aunque ellos eran de una cultura que podríamos llamar chamánica, ¿no? No encontraban ningún peligro al principio en la llegada de una nueva cultura, de una nueva forma de ver el mundo o una nueva lengua incluso, ¿no? Entonces, bueno, esto es una de las diferencias que vamos a ver en toda su riqueza, creo, ¿no? Porque es un aspecto muy interesante. Es esta idea de viaje, ¿no? Sobre el territorio y no de pertenencia como propiedad, como dueños, ¿no? Del territorio. Eso también hace que los territorios y los nómadas tengan una relación de tú a tú, que haya como un diálogo entre nómadas y territorios, porque cada territorio en estas culturas adquiere una personalidad propia. El nómada es muy sensible, ¿no? Al territorio, al llegar a un lugar nuevo, pues tiene que comprobar cómo está todo, si va a haber suficiente agua para el ganado, si se va a poder establecer allí, si el viento, ¿no? Va a ser demasiado fuerte para las tiendas. Y claro, cada territorio es nuevo, ¿no? Y hay también una perceptividad, una apertura, ¿no? a ese lugar. Eso hace también pues, que el territorio de pronto adopte para ellos una personalidad, ¿no? Tiene un carácter cada territorio. Hay que llevarse bien con el territorio. Mientras nosotros, urbanitas, ¿no? En nuestro autobús, camino de trabajo, no miramos por la ventanilla, porque ya es la misma calle de siempre, ¿no? De todos los lunes. En este sitio, en estas circunstancias, son bueno, siempre una novedad, ¿no? Siempre lo que se puede ver, lo que se puede encontrar, es imprevisible en este sentido. Entonces, por lo tanto, pues mucho más interesante, ¿no? Además, eso, el mundo de la ganadería, pues implica otra forma de tratarse también con el mundo animal. Igual que uno no es dueño de un territorio, de alguna manera, tampoco son dueños en el sentido que nosotros entendemos esto, ¿no? Con de los animales. No sería posible, ¿no? En esas culturas algo como este tipo de cosas de las granjas industriales, ¿no? Este tipo de cosas de considerar a los animales como una especie de objetos, ¿no? Para consumo, ¿no? Y tal. Sino que los animales, a pesar de que de ellos se van a extraer, incluso a veces, ¿no? Se les va a matar para poder comer, se les tiene pues, también una consideración, ¿no? Los animales son muy importantes para el ser humano. Claro, de ellos, ¿no? Depende la vida, ¿no? De estas personas, si se encontrarán de pronto que su ganado muere, morirían ellos detrás, ¿no? Allí en mitad de la estepa. Si no habría forma, ¿no? En realidad de sobrevivir sin los animales. Entonces hay un reconocimiento, ¿no? Muy importante a los animales. Los animales son sabios, los animales enseñan cosas a los humanos, especialmente los animales más inteligentes y más espirituales y más fascinantes que tienen los nómadas de la estepa, desde su punto de vista, que son los caballos. Para ellos los caballos son realmente unos oráculos de muchas cosas, ¿no? Ya todo eso lo intentaremos ver. Y bueno, pues eso, una vida en marcha significa también pues,
unas propiedades en marcha, una casa en marcha, ¿no? Y esto lleva al final pues a una forma de vivienda especial y además a un tipo de relación con el entorno que se tiene que entender, ¿no? Más o menos pues en claves de, bueno, de contacto y ese contacto a un nivel, pues, aquí en Europa diríamos espiritual, ¿no? Pero en realidad es bastante material, ¿no? Bastante práctico todo. No está ahí el platonismo de fondo, como nosotros siempre presuponemos, ¿no? De dos ideas de espíritu y materia. Todo esto está mucho más, es mucho más práctico, ¿no? Más diario. Y es la figura del chamán, que también trataremos, ¿no? El chamán es un poco el conector de mundos, el conector del rebaño, del grupo, con los espíritus, con las personalidades del territorio y precisamente a través de un viaje interior, ¿no? Un viaje a otras frecuencias de la mente, que es precisamente lo que hacen, ¿no? Y en lo que se especializan. El chamán es como un medium, ¿no? En ese sentido, entre mundos. Así que todas estas culturas, precisamente para poder convivir y no dominar, ¿no? el territorio, pues necesitan estas figuras de los chamanes, que se encuentran desde Hungría, desde los antiguos húngaros, hasta, pues, ya sabéis, ¿no? hasta Japón y todo eso, por lo menos en las etapas antiguas, ¿no? los Ainu. Hay también, bueno, toda una serie de simbología, de mitología, ¿no? sobre el territorio que se va en estos países marcando con una serie de puntos, de piedras, de lugares que nosotros diríamos sagrados, ¿no? En ese sentido, siempre desde nuestra perspectiva occidental, judeocristiana, pero aquí es más que sagrado, como algo que no se puede tocar o algo puesto por un dios o algo así, es realmente una cosa vinculada a la tierra, ¿no? Se trata de marcas, de presencias que remiten al viajero al lugar donde se encuentra, a lo específico, ¿no? A lo propio de ese lugar. Bueno, seguiremos así entonces tratando también de este tema del chamanismo, ¿no? que es fundamentalmente la expresión, ¿no? de la cosmovisión de los nómadas de la estepa tradicional, algo que sigue vigente hoy día también. Y un aspecto que trataremos, porque intentaremos enfocarlo a partir de varias cosas, es el tema de la vivienda, ¿no? de la yurta. Todos estos pueblos, como son viajeros, necesitan unas viviendas portátiles, que es lo que aquí nosotros conocemos generalmente como yurtas. Las yurtas son unas tiendas, ¿no? circulares que se montan y se desmontan con mucha facilidad. Y las yurtas, bueno, hay muchísimos tipos, ¿no? pero fundamentalmente comparten el hecho de que sea algo que sea normalmente circular por el tema del viento y para que la calefacción también se expanda, ¿no? por el interior de una forma así uniforme. Y bueno, tienen diferentes tipos, ¿no? en diferentes lugares, pero digo, la estructura suele ser bastante común. Las yurtas son muy interesantes porque nunca viajan solas, ¿no? siempre van en un grupo y se crean unas relaciones sociales muy importantes entre los miembros del grupo de yurtas. Es en realidad su estructura social básica, la estructura de estos pueblos. Son pueblos que por sí mismos no han desembocado nunca en una forma de Estado, sino que en realidad siempre han copiado, cuando han tenido esa cosa, el Estado de algún pueblo sedentario, vecino. Claro, un pueblo nómada, en principio, es un pueblo que no conoce, ¿no? esta forma que se llama Estado. Es algo que aparece con la sedentarización, ¿no? con el neolítico. Y bueno, lo interesante de las yurtas es que aparte de ser unas viviendas muy prácticas y muy bien adaptadas al entorno, es que son todo un microcosmos dentro. Mucha gente, por ejemplo, hoy en Occidente compra yurtas. Hay sitios que te fabrican una yurta, ¿no? y te la mandan por internet. Pero lo que compran es la carcasa de la yurta.
O sea, compran, bueno, el recubrimiento, ¿no? Y los palos para que se sostenga la yugta. Pero en realidad una yugta no es un cascarón, ¿no? Una yugta sobre todo es lo que está dentro. Es como, ¿no?, decía Lao Tse, una casa no son las paredes, son lo que hay dentro, ¿no?, de las paredes. Y entonces, en el caso de la yugta, pues tenemos toda una especie de distribución, ¿no?, simbólica, que es muy interesante. El interior de una yugta no se coloca así según va quedando un hueco, ¿no?, sino que todo está perfectamente calculado, tanto para poder acoger, ¿no?, a los miembros, como además para poder hablar de cosas también entre los miembros. La yugta tiene zonas que están reservadas a diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, a grupos de edad, a género, a una serie de cosas, a la autoridad o no autoridad, incluso a lugares de la yugta que son más mágicos, ¿no?, que están vinculados a las fuerzas que no se ven, solamente el chamán en sus viajes puede llegar a contactar. En fin, es todo un mundo, ¿no?, interior también. Y esto es algo también muy interesante, porque todos los pueblos de la estepa de Asia Central, incluso los más al norte, tienen todas estas viviendas siempre de una manera muy organizada, ¿no? Hay incluso una organización para desplazarse por dentro de la yurta. Hay digamos, un camino para seguir que gira en la dirección de las agujas del reloj, ¿no? Y al contrario, no sería conveniente, ¿no?, caminar dentro de la yurta. Bueno, esto lo encontramos hasta en los indios norteamericanos, ¿no? Es algo que parece que como las poblaciones humanas fueron de Asia a América, ¿no?, por el estrecho de Bering, pues ya llevaban de alguna manera un tipo de vivienda, ¿no?, así nómada, y ya llevaban esa idea en que el interior de esa vivienda tenía que reflejar también, pues, elementos fundamentales, ¿no?, de su cultura. Entonces, bueno, veremos todo eso. El mundo desde la yugta también, ¿no?, la relación del mundo exterior del macrocosmos con el microcosmos de la yugta. La yugta se coloca, por ejemplo, siempre orientada a su lugar, y ese lugar normalmente entre los mongoles actualmente es el sur, ¿no? Y a partir de esa orientación de la yurta, de la puerta de la yurta mirando hacia el sur, los mongoles y otros pueblos de Asia Central construyen todo un delante, detrás, a la derecha, a la izquierda, que es como nuestro norte, sur, este y oeste, ¿no? Ellos, la palabra para izquierda es la misma palabra que tienen para decir este. En el caso de mongol, ahí tenéis apuntado, entre corchetes sería la forma moderna, yun es el este y es la izquierda también. Entonces, bueno, incluso la gente cuando va sola por el mundo, por una ciudad, ¿no?, en coche, también se refiere a su izquierda como su este y a su, bueno, delante, ¿no?, como su sur. Sigamos un poco más hacia el sur, y muchas veces es solamente el delante de la persona que va caminando en ese momento por una calle, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, una relación entre lo que en la lingüística así antropológica se llama el modelo geocéntrico, ¿no?, orientado según la tierra, y el modelo egocéntrico, orientado según la persona. En nuestra cultura se superpone. También veremos en concreto, claro, el mundo de la conversación, ¿no?, de la comunicación oral. En realidad, para conocer una cultura, pues tenemos que conocer los textos en que se despliega, ¿no?, los textos que son comunes a esa cultura, que usan sus miembros, ¿no? Ahí hay aspectos que son lingüísticos y aspectos que no son lingüísticos también. El estudio de la yugta es también, bueno, pues el estudio del lenguaje, ¿no? Y en ese sentido, pues podemos aprender cosas de dónde están situados los objetos, en qué tipo de objetos hay. En realidad, en las culturas humanas, todo es, ¿no?, comunicación, o todo tiene una parte comunicativa, ¿no? Hasta la ropa, ¿no?, tiene un componente comunicativo a la hora de elegir formas o colores o tejidos, ¿no? Siempre los humanos, como vivimos en comunidad, necesitamos, ¿no?, fundamentalmente esta cosa que es comunicar entre nosotros. Y bueno, vamos a leer, ¿no?, mejor dicho, todas estas cosas de aspectos materiales de la cultura de los nómadas, pero también, claro, pues vamos a entrar en el mundo
de cómo se tratan entre ellos a través del lenguaje, de cómo conversan. Es muy interesante también, ¿no? Cómo se habla, cómo se resuelven los conflictos, cómo se tratan entre ellos los nómadas. Y ahí tenemos, bueno, muchas cosas que aprender también, ¿no? Me parece, no para cambiar nuestra forma de vida, sino solamente para, pues, conocer otras formas, quizá en esto, para nosotros más amables, ¿no?, de las que solemos tener en nuestra prisa moderna. Y bueno, también vamos a ver cómo se transmiten el saber, ¿no?, estos pueblos de generación en generación, cómo se cuentan, ¿no?, a las generaciones que vienen después, todo lo que ellos son y todo lo cómo ellos ven el mundo. La forma tradicional ha sido, pues, a través, claro, de la tradición oral, ¿no?, de contar cuentos, contar historias y todo eso, pero también hay un elemento muy importante que son los juegos. Los pueblos de la estepa, que tradicionalmente no tenían televisión, pero tampoco tenían bibliotecas, ¿no?, ni cosas para acceder de pronto a un material así, pues lo que hacen es charlar mucho, ¿no?, y luego jugar también las cosas. Y los niños, pues, tienen toda una serie de juegos, son juegos propios, hechos con huesos de animales y cosas así, y piedras, donde aprenden todo este saber de los pastores de la estepa. También veremos eso, los juegos de los niños, las adivinanzas, las formas en que la cultura se perpetúa, ¿no?, a sí misma. Y bueno, pues claro, estamos hablando de pueblos reales, ¿no?, de pueblos que no son eso, una foto de turista, una postal, y por lo tanto son pueblos, pues, a los que le pasan cosas, que toman decisiones, que se meten en problemas y que resuelven las cosas como pueden. Y eso significa entrar, claro, pues, lógicamente, en su historia un poco, ¿no? Estos pueblos nómadas de la estepa no han seguido pastoreando eternamente en el mismo paisaje, sino que al entrar en contacto, pues, con otras culturas y al producirse determinados fenómenos de todo tipo, pues han, bueno, evolucionado, ¿no?, han cambiado y han entrado en la historia y, por lo tanto, pues han vivido diferentes experiencias históricas, políticas y todo eso. Eso ya los ha condicionado mucho, ¿no?, como es lógico, y es, bueno, una cosa normal, ¿no?, de pueblos reales, ¿no?, ya digo, de estereotipos. Uno de los elementos más importantes en la estepa ha sido la llegada, pues, de cosmovisiones ya muy elaboradas, que podemos llamar así, literarias, ¿no?, con textos y demás, e instituciones, y, bueno, en la estepa occidental, además, digamos, cercana, ¿no?, a Europa, ha sido la llegada del Islam, la influencia del Islam, y a la estepa oriental, la zona de Mongolia, pues ha sido la llegada del budismo. Entonces, como, bueno, trataremos más del tema de los mongoles, pues trataremos también del budismo entre los nómadas de la estepa, algo que ya es consustancial a estos pueblos, ¿no? Pero el budismo, al llegar allí, pues claro, se encontró con la cultura chamánica y se fusionó con esa cultura. Así que hay un budismo en estos pueblos muy interesante, con muchos elementos precisamente de esta cultura chamánica. Budismo que venía en concreto del Tíbet, y ya allí, en el propio Tíbet, había hecho la experiencia de ese encuentro con el chamanismo. Y bueno, pues para no dejar a ese pueblo también allí en su especie de burbuja, ¿no?, autóctona, pues trataremos de la modernidad, ¿no?, los retos que tienen estas culturas en la época moderna, cómo sobreviven a la modernidad, cómo se transforman para poder continuar siendo culturas propias en este mundo global. Así que veremos, bueno, la situación, ¿no?, de los pueblos de la estepa en nuestra época, en nuestros días, y bueno, los problemas que van solucionando y van resolviendo. Realmente aquí hay una tensión que veremos que en realidad todavía está sin resolver, pero podemos ver al menos las fuerzas de todo tipo que entran en juego. Y bueno, me gustaría que, si hay preguntas, podemos así entrar en concreto en cosas concretas, ¿no?, bajar a tratar cosas.
no tan, tan por encima. Pero también deciros eso, que me gustaría que el curso pudiera ser una pequeña, bueno, guía de viaje a Mongolia y a estos países. En concreto, bueno, Mongolia es un país muy, muy abierto, es muy fácil ir, ¿no?, en este sentido, y hay muchos sitios interesantes que se trata de descubrir y que intentaré también un poco presentar durante el curso. Sitios al margen, ¿no?, de las rutas turísticas, que creo que son más interesantes, que nos pueden dar, bueno, podemos aprender más, ¿no?, de estas cosas. No sé, el chamán para turistas, ¿eh?, igual que tenemos nuestro tablao, ¿no?, para guiris, y después está la realidad, ¿no?, del flamenco aquí, pues también allí hay una realidad cultural que todavía vive, pero que no se publicita, ¿no?, tantas veces. Y bueno, eso es un poco la idea general del curso. Eso es lo que quiero tratar durante estas sesiones, que van a ser 6 en concreto. Y bueno, me dejo ya de compartir esto. Muchísimas gracias. Bueno, nada más. Eso. Qué interesante. Gracias. Como siempre. Y nada, la verdad es que yo me preguntaba, voy a aprovecharme de... creo que hay alguna pregunta y ahora pasamos, pero... Me gustaría saber cómo empezó tu interés por Mongolia. Es decir, si nos pudieras compartir, si te apetece, si uh-huh. te parece, cómo empezó tu interés por Mongolia. Uh-huh. Bueno, fue a partir de la lingüística, ¿no? Yo estudié lingüística y ya cuando estaba estudiando, bueno, viví un tiempo en Noruega y recuerdo que allí en Noruega vi que en la universidad tenían un sistema muy interesante, ¿no? Y era que los lingüistas, los que querían ser un día lingüistas, tenían que aprender dos lenguas que no fueran indoeuropeas, que no fueran así tan cercanas, ¿no?, a las nuestras. Y entonces me pareció muy buena idea, ¿no? Me parecía eso estupendo. Por ejemplo, había muchos hispanistas, pues, que estudiaban también quechua y vasco, por ejemplo, ¿no? Y así serían dentro del hispanismo, ¿no?, pero de alguna manera usaban estas dos lenguas para formarse como lingüistas. Y entonces me pareció eso estupendo y pensé que si un día, pues yo también, ¿no?, terminaba esto de la lingüística, analizaría una lengua que no fuera una lengua indoeuropea. Entonces, mirando así las lenguas del mundo, me interesó el mundo de Mongolia, precisamente por este carácter también de que había un componente de diferencia cultural muy grande, o sea, que implicaba, pues, un vocabulario sobre cosas que a lo mejor no podemos así traducir tan directamente, ¿no? Y eso, además, bueno, por una motivación un poco cultural también, pues me puse a hacer la tesis doctoral sobre el mongol. Y ya, bueno, me seguí dedicando a estas cosas, ¿no? En general me interesan el mongoli y estos pueblos, ¿no?, que son cercanos, Tuva, la Mongolia interior, el Kazajistán, ¿no? Sigue siendo un poco el mismo mundo. Interesante. De hecho, un curso que hiciste fue sobre literatura mongola, ¿verdad? Uh-huh. Y hay tan poco traducido al español que tú mismo has traducido fragmentos, ¿no?, de sí. libros y novelas de Mongolia al español, ¿no?, para este curso. Uh-huh. Sí, sí, porque no había material, ¿no?, en realidad. Eso es una cosa que, bueno, es uno de los proyectos que tengo, que es intentar empezar a traducir cosas, ¿no?, del mongol, porque hay muy poco traducido de estas cosas. Había antes un poquito en la Alemania de la RDA, ¿no?, en la Alemania del Este, cuando había los dos bloques, era prácticamente el único país que difundía cosas de Mongolia, pero en alemán, ¿no?, era la traducción nada más. Y era por el tema este de que Mongolia también fue durante un tiempo un país socialista, ¿no?, y había, pues, mucha colaboración cultural entre Alemania y Mongolia. Y bueno, eso incluso hasta se terminó con la unificación alemana, o sea, ya no le dieron tanta importancia, claro, y entonces, pues, se ha dejado de hacer, ¿no? Pero incluso hasta en inglés hay bastante carencia de traducciones de textos mongoles. Y por otro lado, le digo, a Mongolia hay primero una tradición oral importantísima, ¿no?, muy interesante, con sus reglas de versificación y todo, oral, ¿no? No hace falta que se escriba para que tenga calidad, ¿no?
Y luego, por otro lado, hoy hay una literatura muy interesante también que refleja precisamente este último aspecto que decía antes, ¿no? Que es la modernidad, ¿no? O sea, el conflicto, ¿no?, de que una cultura pequeña pueda sobrevivir, ¿no?, con cómo se hace. Y bueno, las inquietudes, ¿no?, de los mongoles de hoy. Y entonces hay novelas, obras de teatro, hay muchas cosas. Hay una vida cultural muy, muy activa en estos países también. Muchas gracias, Miguel. Bueno. Y paro de aprovecharme del micro y entonces voy a pasar a tenemos dos preguntas, una de Tania. Uh-huh. Hablando del poco material y la poca literatura que encontramos, ¿podría recomendar algún libro o algunos libros para introducirse en la historia, cultura y literatura? Bueno, en realidad en castellano no habría más, prácticamente nada, casi nada todavía. Hay un libro de autor David Morgan que se llama Los mongoles, que lo publicó Alianza Editorial, Alianza Universidad, que es un libro bueno, interesante como introducción y sobre todo en el aspecto histórico. De literatura mongol hay algunos estudios en inglés, en concreto, así más accesibles, ¿no? Y después, claro, hay muchísimo material en ruso, que era tradicionalmente, claro, el contacto cultural más fuerte que tenían los mongoles con Occidente. Y esto que digo, la experiencia editorial un poco de la República Democrática Alemana, espero que terminó después. Así que, en realidad, hay muy poco material. Hay como mínimo que pasar al inglés, ¿no? Y tampoco hay muchas cosas. Hay publicaciones que van saliendo entre especialistas, no sé, publicaciones universitarias, ¿no?, dedicadas a Asia Central o Asia en general, que van sacando cosas sobre Mongolia, pero queda todavía mucho, mucho por hacer. Gracias, Miguel. Así, tenemos más preguntas. Casilda se pregunta, ¿qué relación tienen los nómadas con el cielo? En el nordeste de Dinamarca he visto yurtas. ¿Tiene referencia sobre esto? ¿El cambio climático está afectando y reduciendo la estepa? ¿La lengua nómada es una red de dialectos diferentes o es una única? Bueno, pues empezando por la última. Aquí habría diferentes lenguas. Diferentes lenguas que son completamente distintas, ¿no?, pero que posiblemente muchas de ellas están relacionadas históricamente. En principio en Mongolia hay una lengua que se llama mongol, pero también hay en la propia Mongolia y en los países del entorno pues otras lenguas que son lenguas de la familia llamada túrquica, es decir, lenguas que están emparentadas históricamente con el turco de Turquía de hoy, ¿no? El mongol no forma parte de este grupo túrquico, pero posiblemente se conecta con él más atrás todavía en la historia en una familia lingüística que se llama por los lingüistas modernos de hoy familia altaica de lenguas, ¿no?, las lenguas altaicas. Las lenguas altaicas serían como las lenguas indoeuropeas, un gran tronco lingüístico del que pues surgían diferentes familias. Entonces, igual que las lenguas indoeuropeas, pues hay la familia germánica o la latina o lo que sea, pues en esta gran familia altaica y las lenguas túrticas, ¿no?, uzbeko, kazajo, kirguís, turco, tubano. Después hay otra rama, que son las lenguas mongólicas, donde estaría el mongol de Mongolia, ¿no?, y también otras que se llaman pues, kalmuco, ordos, ¿no?, tienen otros nombres. Y una tercera rama que se llama las lenguas tungúsicas, que quizá la más famosa es el manchú, ¿no?, una lengua que llegó a ser lengua dominante junto con el chino en China durante la última dinastía. Y entonces son lenguas distintas entre sí, claro, lenguas que comparten, por decirlo así, una semántica común, ¿no?, porque todas hablan de lo mismo, de ganado, de la vida, de los espíritus, de la estepa, de las personalidades, del chamán, de todo eso, pero cada uno evidentemente con raíces propias, ¿no? Luego, el cambio climático sí está afectando mucho la estepa. La estepa se está reduciendo, lamentablemente, hoy. Es decir, el desierto que está al sur avanza poco a poco. Las autoridades chinas, porque está eso sucediendo ahora especialmente en la Mongolia interior, están intentando luchar contra esa expansión del desierto
a base de pues, forestar zonas, ¿no? Y crear algún tipo de obstáculo al avance de las dunas. Pero la realidad es que bueno, es bastante difícil, ¿no?, de contener y está avanzando. Es curioso que los nómadas de la Mongolia interior, pues bueno, a pesar de que esto es un daño, ¿no?, para su forma de vida, por otro lado están bastante fascinados por la capacidad que tienen las dunas de avanzar. Y como buenos nómadas tienen una gran fascinación por el movimiento. Entonces ellos cuando ven que el mundo se mueve de alguna manera les parece una cosa sorprendente, ¿no?, y digna de admiración. Entonces también hay una especie de, bueno, de no sé, ¿no?, idea de que si eso tiene que suceder, que suceda, ¿no?, y ya verán ellos, ¿no?, cómo se sobreponen a ese tipo de cosas. Pero es verdad que la estepa está retrocediendo. Había más preguntas. La primera, no me acuerdo. ¿Qué relación tienen los nómadas con el cielo? Ah, sí, eso también es muy interesante. También intentaremos verlo un poco, porque tiene que ver con el mundo del chamanismo en concreto. El cielo, claro, desde la estepa, bueno, que no tiene casi montañas ni bosques ni nada, el cielo es inmenso, ¿no? Es un espectáculo increíble. Por la noche, bueno, se ve la Vía Láctea, ¿no?, porque tampoco hay zonas urbanas, así que a nivel astronómico, todo eso es, bueno, impresionante, ¿no? Y el cielo aparece mucho en la mitología de estos pueblos. De hecho, cuando los mongoles se expandían, en su expansión esta de imperial, durante Genghis Khan y todo eso, pues ellos se presentaban siempre en nombre de una autoridad que era el cielo eterno y azul. Así llegaban y mandaban las cartas a los mamelucos de Egipto, ¿no? Hemos llegado nosotros, ¿no?, en el año tal, y somos y venimos en nombre del cielo eterno y azul, porque esa era la fuente de autoridad para ellos. El cielo es también algo que está dividido en diferentes zonas, igual que la yurta, hay un cielo del este y un cielo del oeste, hay toda una serie de historias allí, pero es una cosa como muy, muy importante, ¿no? Es quizá la fuente del mundo, ¿no? Todo se conecta de alguna manera con el cielo, que no tiene nada que ver con nuestro cielo judío-cristiano, ¿no? No como un lugar inaccesible, ¿no? Es más bien el cielo físico, en ese sentido, ¿no?, cargado de potencias también, de personalidades. Muy bien. Y no sé, ¿había alguna más? ¿No? ¿Alguna pregunta, ¿no? La verdad es que están surgiendo muchas preguntas, todas sí, interesantísimas. Casilda también apuntaba que en el nordeste de Dinamarca ha visto yurtas, y si tienes alguna referencia sobre esto. Sí. Bueno, ya digo, hoy día las yurtas se están comprando, ¿no? Hay gente que compra yurtas y las instala, ¿no? Es como una especie de bungalow, ¿no? En el occidente se hace. O sea, ¿no?, está bien, ¿no? En ese sentido, es un sitio que se monta fácil, que además es muy calentito, ¿no?, en principio, porque está recubierta de fieltro, que es lana prensada, ¿no? Y está muy bien. Lo que pasa, claro, es que son yurtas en el sentido del aspecto exterior de la yurta, ¿no? El tema es el interior, ¿no? De hecho, incluso hasta en Mongolia hay lugares para turistas que los meten en yurtas, pero dentro pues tienen su bañera, su, no sé, sus camas, ¿no?, o su mesita de noche, o sea que son habitaciones de hotel en forma redonda, ¿no? Y son los famosos ger camps, estos los campos de yurtas. Y es algo turístico, está en inglés, nada más, ¿no? Así que eso, posiblemente estas cosas sean pues, personas que han instalado, ¿no?, en yurtas, en como una casa de campo o una cosa así. Muy bien. María José se pregunta si actualmente el nomadismo está desapareciendo y si se está produciendo éxodo rural hacia poblaciones mayores. Pues sí, está pasando eso. El nomadismo hoy en Mongolia más o menos lo practica como un tercio de la población. Después hay otro tercio que ya está completamente urbanizado, vive ya en el quinto B, o sea, ya vive en ciudades, y hay un tercio de transición, un tercio que se está moviendo en el fondo hacia la ciudad, todavía conservando sus yurtas y su forma de vida, pero orientados ya a la ciudad. Este tercio de transición se ve sobre todo
claro, en los arrabales de la ciudad, ¿no? Y digo la ciudad porque Mongolia es un país así demográficamente pues pequeño, ¿no? Entonces hay una gran ciudad que crece, que es Ulaanbaatar, la capital, y tiene alrededor barrios de yurtas, de gente que ha instalado ahí su yurta, pero no ya buscando, claro, un rebaño, ¿no? Y todo eso, sino buscando trabajo en la ciudad, o sea, orientados ya al mundo del empleo, ¿no? Del salario. Así que esta es la situación más general, ¿no? Ya sabéis, de todo el tercer mundo, el crecimiento de las ciudades, el tránsito, o sea, lo que es Lagos en Nigeria, ¿no? O Kinshasa y Cairo, ¿no? Estas ciudades que empiezan a crecer tanto, 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 ¿no? Porque la gente, claro, abandona sus formas tradicionales de vida porque en principio pues no puede sobrevivir con ellas, ¿no? En el capitalismo, ¿no? Moderno. Gracias, Miguel. Siguen habiendo preguntas, a ver si podemos contestarlas todas. Ramón pregunta sobre los enterramientos humanos, si siguen algún patrón. Bueno, hay evidencias arqueológicas, ¿no? de enterramientos que serían de determinados patrones, bueno, unas construcciones circulares, ¿no? Que se hacían y tal. Con la llegada un poco del budismo y otras cosas allí, la forma tradicional, ¿no? de darle algún tipo de cobijo, ¿no? a los difuntos era dejarlos en el campo, dejarlos al aire libre para que poco a poco pues, los pájaros se los comieran. Se trataba de una cosa que incluso se hacía, a veces se troceaba el cadáver para facilitarles a los pájaros que se los llevaran. Suponía que los pájaros se llevaban a esa persona al cielo, al llevarse trozos así. Eso, incluso hay una película que creo que se llama Urga, donde ¿no? sale el caso así de un camionero ruso, ¿no? que no sabe esas cosas, y que se va a Mongolia con un encargo y se encuentra un muerto, ¿no? Dice él, en mitad del campo sale corriendo y tal, porque no se puede imaginar, ¿no? Que haya así, cuando se lo cuenta a la gente de allí, pues la gente dice, así ese es el tío tal que murió hace poco, que está ahí en esa zona. Y bueno, eso es una cosa muy, también se da en el Tíbet, con otras características, pero es una forma funeraria, ¿no? Que allí. Ahora ya modernamente, pues también, ¿no? Claro, ya está todo el mundo urbano, ¿no? Y todo este tipo de cosas de cementerios y todo eso en las ciudades, ¿no? Interesante. ¿Podría repetir el nombre de la película? Me parece que se llama Urga, creo. Urga. Gracias. O RGA. Sí. Marcha Peiró dice que es estupenda película. Y bueno, has mencionado esta Argot Nómada. Se pregunta sobre, considerando la potencia histórica e identitaria que tienen mongoles y tibetanos, ¿considera que las regiones autónomas de Mongolia Interior y Tíbet han sido asimilados por la etnia Han? ¿O esto se lo pregunta Argot Nómada? Bueno, hay un tema demográfico, ¿no? Hay muy fuerte en estos dos países que, bueno, los mongoles son minoría hoy en Mongolia Interior, ¿no? A nivel demográfico, o sea, hay, no sé, un 80% ya de la población son chinos, ¿no? Son Han. Y entonces los mongoles son minoría, ¿no? En lo que sería un país propio. Pero bueno, eso es un fenómeno que está pasando y que va avanzando también, ¿eh? O sea, hay toda una serie de tensiones y de cosas, ¿no? En este año estamos, el sistema educativo chino pues impuso más todavía el chino en las escuelas, ¿no? En detrimento del mongol, que tiene una forma también escrita, ¿no? Durante mucho tiempo se había usado en las escuelas chinas. Bueno, es en general el problema de las culturas pequeñas, ¿no? y culturas más grandes, ¿no? En este sentido, demográficamente, y también, bueno, de políticas, ¿no? Que se siguen, de uniformización, de homogeneización, de estas cosas. Hay también mucha fuerza, en el caso de la Mongolia Interior, que conozco más que el Tíbet, ¿no? Pero también sé que allí también se da de resistencia, ¿no? De intentar defender un poco sus,
bueno, sus privilegios culturales, ¿no? Cuando los tenían, como por ejemplo esto de poder dar las clases en sus escuelas, en sus propias lenguas, este tipo de cosas, ¿no? Y todo esto es una tensión también, una lucha que hay, que ya veremos cómo se resuelve, ¿no? Muchas gracias, Miguel. José Luis Rubio se pregunta si en los viajes permanentes hay lugares, pastos más o menos fijos de invierno-verano o distintos meses y rutas específicas que más o menos siempre usan unos grupos y que respetan unos a otros. Sí, bueno, claro, cada grupo más o menos acaba conociendo lugares que son, bueno, interesantes dependiendo del momento, ¿no? Del clima del momento. Por ejemplo, una parte muy complicada, en principio, es la estación de invierno, porque se trata, claro, también de encontrar pastos que además, bueno, no estén tapados por grandes nevadas, ¿no? Y donde se pueda encontrar agua. Hay que luchar también contra el tema de la congelación del agua para que puedan beber los animales y, bueno, la gente, los humanos. Entonces, claro, hay sitios que son más propicios que otros, ¿no? Por ejemplo, pues lugares que están resguardados por algunas colinas del viento y todo eso, pues son más mejores, ¿no? Pero bueno, en principio no están obligados a una ruta concreta. Esa ruta puede cambiar también, por ejemplo, ahora, ¿no? Con las alteraciones de la estepa con el cambio climático. Así que, en principio, podrían ir a cualquier otro lugar, ¿no? Y no hacer siempre el mismo recorrido. Como no hay una idea de propiedad, ¿no? En este sentido de la tierra, el hecho de que aparezca otra caravana de nómadas es algo normalmente pues, a celebrar, ¿no? La gente incluso se ayuda entre campamentos a montar las tiendas, ¿no? Van rápidamente a llevar comida a la nueva gente que ha llegado allí o incluso que pasa por allí, ¿no? Entonces, realmente, bueno, no es una fuente de conflictos, o sea, no hay realmente un problema de esto, ¿no? El lugar para mi rebaño únicamente y tú aquí no puedes usar esto, tal, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Ay, ¿hola? Sí, sí. Ah, sí, es que se me ya, perdón. Bueno, sigue habiendo muchísimas preguntas. Estamos llegando al final de este webcast. Creo que lo vamos a tener que dejar aquí. Si quieres una última pregunta, Miguel. Sí. Ramón se pregunta... Entre nuestra cultura y la de ellos, ¿qué cantidad de tiempo libre empleamos nosotros en 1000 actividades ociosas? Ellos, el tiempo sobrante, si les sobra, ¿en qué lo emplean? Bueno, en convivir, ¿no? Yo creo que es que tampoco está tan clara la distinción en estos pueblos entre un mundo del trabajo y un mundo del ocio, en ese sentido. Porque prácticamente el trabajo ocupa todo el día, ¿no? Y son momentos entre las actividades en que se puede decir que están haciendo algo de ocio. Un elemento muy importante, que podemos decir así que no es productivo, es el mundo este de la conversación y del canto también, de la música. Los mongoles tienen un instrumento que se llama la vihuela caballo, se llama así traducido, que es un instrumento de cuerda que tiene en la punta del mástil, ¿no? La cabeza de un caballo. Entonces casi todo el mundo lo toca y canta cosas y va contando historias. Es la manera, en el fondo, en que se ha transmitido esto de la tradición oral, ¿no? De la literatura oral, a través de canciones. Entonces, una de las actividades es eso. Y luego, pues, por ejemplo, estar con la familia, los niños, y hacer jugar y cosas de ese tipo, ¿no? Pero lo que no hay tanto claro es eso de ahora ya, ¿no? Hemos terminado la jornada, ahora tenemos unas horas para nosotros, sino que a mitad de la noche pues un caballo se ha marchado, ¿no? Y él quiere buscarlo porque se no se va a perder. O sea, prácticamente lo que podríamos llamar el trabajo, ¿no? Ocupa todo el tiempo. Muy bien, gracias, Miguel. La última de Andrea. Mencionabas en tu presentación el turismo en Mongolia y Andrea se pregunta cómo va el transporte público en Mongolia. ¿Existe o es necesario viajar en coche? Bueno, para viajar por Mongolia hay que seguir más o menos viajando en coche.
Sí, hay que conseguir algún tipo de desplazamiento, pero también es fácil, ¿eh? Relativamente en cualquier establecimiento, hotel, pensión, incluso en las estaciones y tal, hay personas que trabajan así, ¿no? Como, digamos, taxistas, ¿no? En este sentido, que hacen viajes por la estepa. Son viajes que, claro, hay mejor organizado que se lo organice ya una persona allí, porque, por ejemplo, no hay gasolineras prácticamente en la estepa, entonces hace falta llevar, ¿no?, en la propia furgoneta la gasolina, también la comida. Claro, no se puede llegar a no hay esto de una salida hacia la autopista con un sitio para comer. Bueno, es así un poco más difícil, pero es muy fácil en el sentido de que mucha gente lo hace y además es un trato así muy cordial y muy amable y, bueno, muy económico también para nuestros estándares. Pues Miguel, muchísimas gracias por este traveling al mundo, a este mundo de la estepa. Y nada, la semana que viene empiezas el curso, Sí, ¿verdad? El 27 de abril. Son 6 sesiones de 2 horas, un total de 12 horas. Y bueno, todas las personas que se inscriban, pues podréis profundizar, ¿no? Con Miguel, en todos los temas que son bastantes, vas a tratar, ¿no? Sí. Eso cada sesión enfocamos la misma cultura desde un punto de vista propio, diferente un poco. Muy bien, pues nada, ha sido interesantísimo y de hecho, pues como ves, han surgido un montón de preguntas, todas muy interesantes y nada, te doy las gracias Gracias a ti, a Casa Asia, y desde Casa Asia, por que esto muchísimas sea posible. gracias. Y nada, también están dando las gracias los participantes, gracias a todas las personas que habéis asistido. Y nada, pues estamos en contacto y hasta muy pronto. Muy bien, pues Gracias, buenas nada, tardes. buenas tardes.